Siempre. Sobre eso. Así que. ¿Ah? Buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿me van a escuchar? ¿Se logra escuchar? Perfecto, Muy bien. perfecto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bien, perfecto. Vamos a, dentro de unos 4 minutos, 5 minutos, empezamos. Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Nuevamente vamos a continuar con el curso de Excel. En esta ocasión vamos a trabajar con un tema que se llama series de rellenos, donde pues nos va a permitir crear correlativos que nos ayuden a poder, más que todo para darle una referencia cuando imprimimos los documentos. No sé si ustedes han notado que cuando yo les envío los documentos, todas las tablas tienen como una columna donde se encuentra el correlativo. Entonces, esto nos va a ayudar a que podamos crear una serie de correlativos de la manera más eficiente o efectiva, ¿verdad? Permítame un segundo. Y especialmente cuando trabajamos una cantidad enorme de datos. En el WhatsApp les he mandado la hoja de trabajo el día de ahora para que podamos estar practicando aquellos que tengan la posibilidad de estar frente a un equipo que les permita practicar. Por el momento solo lo han descargado 6. No sé si alguien más va a participar con esta parte.
Bien, entonces voy a compartir pantalla, permítanme. Muy bien, el objetivo de ahora es que podamos crear nuestras series propias, personalizadas, y pues construir, más que todo, como les digo, referencias de ubicación de datos cuando estos se encuentren impresos. Vamos a aprender a crear series del tipo numérico que puedan tener un incremento. De uno en uno o el incremento que nosotros decimos, ¿verdad? Ya sea como números pares, de tres en tres, o qué sé yo, de cinco en cinco. Y también por ahí vamos a aprender a crear del tipo alfabético, es decir, con letras mayúsculas y letras minúsculas, solo que para eso se van a utilizar ciertos artificios. Vamos a trabajar con los códigos ANSI que pues nos van a permitir crear un correlativo distinto al numérico. Y por ahí una herramienta que se encuentra oculta que nos va a permitir trabajar también con serie de relleno como una alternativa a la forma de desarrollar las partes, ¿verdad? O sea, desarrollar las herramientas. Recuerden que Excel tiene la ventaja que podemos hacerlo entre dos a tres formas de poderlo realizar. En la pestaña que dice serie de rellenos, acá tenemos la tabla con la que vamos a trabajar y pues la vamos a ir descubriendo poco a poco. Cuando, no sé si usualmente ustedes han trabajado esta parte, pero cuando nosotros trabajamos con series de rellenos, quizás algunos ya han tenido la experiencia de darle doble clic en el puntito derecho que se genera en una celda, se corre la serie, ¿verdad? Se logra correr la serie. Pero hay que considerar dos cosas. Primero, para correr una serie, es necesario como darle la tendencia a Excel para que pueda como entender que lo vamos a ir incrementando de uno en uno. Porque, por ejemplo, si yo le pongo el uno y le doy doble clic, él lo que va a arrastrar es a copiar el mismo dato en todas las series. Pero si yo le pongo el uno y luego el dos y selecciono el uno y el dos y a eso le doy doble clic, él sí ya va a comprender o le estoy dando como una tendencia a Excel de decir, quiero hacer un correlativo que se vaya incrementando de uno en uno, hasta la N filas que tengamos llenas de información. Además, tienen que considerar de que si dentro de la tabla, por ejemplo, no hay dato alguno, el doble clic no funciona. ¿Cómo me explico con esto? Por ejemplo, de esta forma. Si yo acá tengo datos, vean. Aquí estoy en la celda B8. Como no tengo datos a la izquierda ni a la derecha, al darle doble clic, este no corre, vean. No corre. Pero digamos que voy a copiar aquí, copiar, pegar. Como acá ya tengo un precedente de datos. Si yo tengo acá uno y le doy doble clic, ahora sí me corre. ¿Sí? Lograron ver lo que trato de explicar. O sea, que decir, la parte del doble clic va a funcionar siempre y cuando tenga un precedente de datos a la izquierda o a la derecha para poder funcionar. Mientras tanto, mientras no tenga datos, el doble clic, como les puede funcionar, como no les puede funcionar. Ven, acá he regresado al estado inicial. Al darle doble clic en el puntito, no me funciona debido a que no tiene un precedente.
Entonces, la serie de rellenos, como les decía, nos va a permitir numerar filas para diferentes factores, ¿verdad? El que más le he encontrado uso es cuando está impreso referenciar una ubicación de una fila. Acá, por ejemplo, quiero crear una serie que se vaya incrementando de uno en uno. Este valor que se encuentra acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Si yo le doy doble clic, les decía que no funciona porque no tengo ningún precedente. Pero, si yo la otra forma de hacerlo es darle clic sobre el puntito blanco que se, lo voy a agrandar acá, sobre el puntito blanco que se ve acá, ¿verdad? Si le doy clic sin soltarlo, al arrastrarlo, puedo crear una serie. Pero aquí lo que ha hecho Excel es arrastrarme el mismo uno, o sea, el mismo valor número uno, ¿verdad? Porque no le he dado como una tendencia de lo que quiero crear. Por ejemplo, me voy a ir a crearle una tendencia. Le voy a poner, digamos que el incremento sea de 2 en 2. Le voy a poner 3 acá, porque 1 más 2 es 3, ¿verdad? Pero para que Excel entienda esa tendencia que quiero ir incrementándolo de 2 en 2, lo que voy a hacer es seleccionar las dos celdas, me ubico sobre el puntito blanco y lo arrastro. Ahí sí ya Excel comprende que quiero darle una tendencia de incremento de 2 en 2. Si ustedes notan, pasó del 1 al 3, del 3 al 5 y así sucesivamente, hasta llegar a la N celda que tenemos disponible en esta tabla, ¿verdad? Que sería hasta la celda B25, y por lo cual llega a generar el correlativo 35. De igual forma, si yo lo quiero incrementar de uno en uno, perdón, la tendencia que le estoy dando a seleccionar las dos celdas me permite arrastrarlo y ahora se ha hecho un incremento de uno en uno. Si yo lo quisiera incrementar de 5 en 5, digamos 5 más 1 sería 6, ¿verdad? Está teniendo un incremento o un brinco de 5 en 5 en 5, lo arrastro y acá tengo la forma de crear un correlativo solamente arrastrando la función. Como les digo, pueden darle doble clic siempre y cuando tengan valores precedentes a la izquierda. Para darle doble clic, pues le selecciona siempre los dos celdas para tener la tendencia, le dan doble clic en su momento y va a correr, ¿verdad? Entonces, esta es como la primera forma de crear un relleno dentro de la parte de Excel, repito, generando, o sea, o especificándole a Excel cuál es la tendencia del número a evaluar, a generarla en dos celdas, ¿verdad? En dos celdas que me permita decir el valor inicial y el segundo valor me va a dar a mí ya el incremento según la cantidad de qué incremento que quiero tener. Selecciono las dos celdas, lo arrastro y ya me va a dar una serie de relleno en este caso, de esta columna. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Ha quedado Sí. claro? Muy bien. Sí. Entonces, quienes estén practicando, hagan un ejercicio como este, ¿verdad? Traten de incrementarlo, tal vez no de uno en uno, sino que de seis en seis o de siete en siete. Lo único que el incremento siempre va a ser el mismo, ¿verdad? No puedo poner que primero se incremente en cinco y después en seis. Ya vamos a ver cómo podemos hacer un incremento de ese tipo que tenga incrementos variables. ¿Probemos y me confirman? Mandando la evidencia al WhatsApp.
Bien. Fíjense que estaba planificando una clase para Excel intermedio y cuando llegamos a Excel intermedio, todo eso que estamos aprendiendo en estas 20 clases se vuelve un paso, no se vuelve una clase, se vuelve un paso dentro de la clase. Así que es bueno que ustedes practiquen. Tanto en la clase como posteriormente, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, ya aquí unos compañeros mandaron evidencia. Gracias, Eber, Azucena, Xavi, muy bien, Alan. Las chicas, ¿cómo están hoy? No quieren practicar las chicas hoy, siempre van a estar de oyentes. Bien. Tratemos de darle un incremento. Digamos acá, lo voy a incrementar de 5 en el primer dato, ¿verdad? Y luego tratemos de incrementarlo de 1 en 1. O sea, primero que sea incremento en 5, luego de 1 en 1. Voy a seleccionar los 3 y vamos a ver qué es lo que está haciendo Excel. No entiendo qué fue lo que creó acá Excel. Lo como que lo ha incrementado de 3 en 3, vean. Vamos a ver qué ocurre. Está un poquito confuso, ¿verdad? Para que tener esas 3 series. Entonces, se vuelve un poquito difícil poderlo crear con 3 series, ¿verdad? Poderlo crear con 3 series. Digamos, acá hemos hecho un incremento con una serie nada más, ¿verdad? Con una serie. Veamos ahora, por ejemplo, con relleno con el comando. Con ustedes, si ustedes han notado, han sido observativos, cuando le dan doble clic o cuando lo arrastran, a la derecha se les apertura un icono, una imagen. Por ejemplo, acá voy a colocar uno, le doy doble clic y ha corrido, ¿verdad? Como no le he dado una tendencia, no le he dado una tendencia, sino que solo le he dado un valor 1 y no le he dado una tendencia de incremento, Excel aquí me habilita esta pestañita que está acá, este icono que está acá. Si le doy clic en la pestaña, me dice serie relleno, relleno formato solo, relleno sin formato. Pues vamos a interactuar qué significa cada uno. Si le doy serie de relleno, Excel va a interpretar que lo voy a incrementar en 1 en 1. Entonces le doy clic y él ya ha logrado trabajar. Si ustedes notaron, tenía toda la columna llena de unos. Ahora sí ya le dio un criterio de incremento, pero de 1 en 1, ¿verdad? De 1 en 1. Esto puede suceder tanto para la parte de columnas como filas. Por ejemplo, en este caso, arrastro hacia la derecha el 1. Sí, y nuevamente me va a aparecer. Este icono, este comando, esta herramienta, le digo serie de relleno. Vamos a ver qué ocurre. Le digo serie de relleno. Permítanme, vamos a trabajar de aquí hasta acá. Y acá está, ¿verdad? Me ha dado la serie relleno con lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Igual, si yo tengo por acá, digamos, el 1 y lo tengo coloreado de esta forma, al arrastrarlo, al interactuar, podemos decirle que rellenar formato solo, es decir, solo me ha
creado el fondo, si yo tengo acá otro y digamos tengo otro color y lo arrastro, al darle clic acá y decirle rellenar sin formato, ha hecho el relleno de la fila sin el formato. Aquí lo voy a hacer en dos tiempos, ¿verdad? Digamos que este de acá es el primer tiempo, o sea, como la primera parte que le quiero mostrar. Digamos que si yo lo arrastro, le digo sin formato y luego le digo serie de relleno. Es decir, si yo lo transformo en serie de relleno, sí agarra el formato, pero le digo sin formato, solo me jala me mueve la información sin formato, pero lo logra trabajar con uno, ¿verdad? O sea, logra dejar el dato. Y acá lo podemos trabajar de esta forma. Practiquemos esto tanto en la columna como en las filas, por favor. Practiquemos este ejercicio. Practiquemos eso que tenemos acá. Muy bien, ya tenemos la evidencia. Muy bien, perfecto. Avancemos un poco entonces. La otra forma de crear rellenos numéricos La otra forma de crear rellenos, y que para mí es la más efectiva y es la que más, si ustedes notan mis tablas, y como si han analizado las tablas que yo les mando, siempre utilizo esta forma de relleno, ya que coloco el 1, o sea, es crearlo con fórmula, tomo el valor, le agarro el 1, o sea, lo incremento en 1, y luego solamente lo reproduzco, ¿verdad? Esto es lo que me genera es que queda en función de la fila anterior. Y cuando por alguna razón, ¿verdad?, tenemos que eliminar una fila o se borra una fila, ustedes, por ejemplo, que quieren borrar esta fila, ¿verdad?, que ya no la van a utilizar porque el dato que sale aquí, sale más fácil borrar toda la fila que estar configurando la fila para que no aparezca.
Entonces le dan, por ejemplo, un clic derecho, la eliminan. Y si ustedes notan aquí, el correlativo no se arregla, pasa de 12 a 14. Yo tengo que hacer lo siguiente, ¿eh? Tengo que hacer lo siguiente para que se pueda corregir. En cambio acá solo le doy doble clic y ya vuelve a funcionar porque está como una fórmula, ¿verdad? Lo único que aparece, se recuerdan los tipos de errores, el que era ref, el tipo de error ref, entonces basta con darle un doble clic para solucionar. Esta serie que tenemos acá es como más que todo para crear numéricas, pero ¿qué sucede cuando queremos crear del tipo carácter o alfabético, ¿verdad? Alfabético. ¿Han escuchado ustedes la tabla ANSCII? ¿Han escuchado ustedes alguna vez la tabla ANSCII? No. ¿Nadie tiene conocimiento de esa tabla? Bueno, para que se comprenda mejor la tabla ANSI, bueno, para que se comprenda mejor la tabla ANSI, ustedes sabrán que Excel se compone de caracteres, ¿verdad? Se compone de ceros y unos y con eso conforman un carácter. Entonces, por ejemplo, una fecha para Excel no es el número que voy a digitar ahorita acá, 060923. Sino que para Excel esto es un número. ¿Cómo se lo puedo comprobar? Pasando este a un formato de número. Entonces, el número 45175 es la fecha del día de ahora, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con esto. Cada número representa un carácter o representa un símbolo. Por ejemplo, sabemos que se activan presionando la tecla Alt y en el numeral, en el teclado numérico, colocamos, por ejemplo, Alt 64, que es la más común, que es la arroba, se genera por medio del código ANSCII, que sabemos que la arroba en los inicios de los teclados no venía como un carácter, no venía como una letra del alfabeto, ¿verdad? Porque viene siendo como un símbolo de carácter. Entonces, cuando comenzamos a trabajar con los correos, con los emails, teníamos una dificultad para sacar la arroba. Entonces fue cuando publicaron esta tabla ANSI para poder sacar los diferentes tipos de símbolos que podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, las letras mayúsculas de la A a la Z, considerando el alfabeto gringo, ¿verdad? Que no tiene ni ñ, no tiene ni doble L y la Che, que creo que ya no existe, la L y la Che, comienzan a partir del 65 al 90. Y del 97 al 122 tenemos las letras de su forma minúscula. Usted me puede hacer la pregunta, mire, y con el código ANSCII, ¿cómo sacamos la ñ, verdad? Ahí se los dejo de tarea que lo investiguen. ¿Cuál es el carácter para poder sacar la letra ñ con el código ANSCII? Entonces, si queremos crear una serie de rellenos con mayúsculas, letras o letras minúsculas que no existe porque las tres que hemos trabajado hasta ahorita han sido puro numérico, ¿no? Entonces, nos vamos a poner la función char. En algunos se le llama carácter, en el otro se llama car, así como aparece ahí en el comentario que les estoy presentando. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si sabemos que la letra mayúscula comienza con el 65, voy a utilizar, digamos, el relleno numérico con fórmula, le incremento en 1. Doy doble clic para que se corra en toda la tabla. Y pues creo la función char, ¿verdad? Y le digo que ese número que aparece ahí me lo transforma en el carácter que corresponde según la tabla ANSI. Y acá me está diciendo que lo ha transformado
en la letra mayúscula A. Y así me ha creado un correlativo del tipo mayúscula, solo que esta, digamos que en su momento, si la creamos, tendría que ir como oculta, ¿verdad? Porque no va a aparecer ese número, sino que le damos a ocultar y ya podemos tener un correlativo del tipo mayúscula, ¿verdad? Aquí la voy a dejar abierta porque la estoy utilizando. Y si quiero crear, digamos, el correlativo con letras minúsculas, comienzo con el 97 más 1 y creo la función char. Acá me está dando un correlativo con el tipo letra minúscula. Lo reproduzco y ya tengo esta parte. ¿Me he explicado con estos dos puntos? Sí. Perfecto. Entonces, practiquemos estos tres avances, ¿verdad? Crear un correlativo con la parte numérica, con fórmula, ¿verdad? Y crear un correlativo alfabético, mayúscula y minúscula con la función char. Bien, bien. Muy bien. Solo quiero hacer una prueba, permítanme. Quiero ver. Si no, digamos que si ustedes no quisieran, por decirles algo, si no quisieran que llenar toda esa tabla, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, voy a hacer una nueva tabla y voy a poner aquí correlativo. Correlativo, voy a poner. Y ustedes no quisieran ocultar una celda, lo que pueden hacer acá es colocar el 65 arriba del encabezado, le dan la función char y le dan esto, ¿verdad? Y la siguiente sería char esto más 1. Vamos a ver si me funciona. Y con esto, 8. Lograría crear una serie de relleno como esta, miren, E8, pero lo tendríamos que poner acá para que nos funcione. Sí, para que me funcione en esa parte. Quiero ver E8 más 1. Sí, y con esto tendríamos lo que les digo de la serie. Acá, perdón. Y acá lo pueden colorear la fuente.
de color blanco, ¿verdad? Y aquí ya no necesitamos ocultar nada. Y con lo que aprendamos el día de mañana, ya vamos a ver cómo podemos bloquear esta parte. Bien, también podemos crear correlativos para los días de semana. Porque aquí tenemos correlativos, o sea, rellenos para numéricos. Esta es para letras mayúsculas y minúsculas. Y ahora creemos para fechas. Si coloco la fecha, por ejemplo, 6 del 9 del 23, al darle doble clic, acá sí se me logra incrementar en 1, miren, de una forma automatizada. O sea, solo le doy doble clic y va creciendo de 1 en 1. Voy a ponerlo del tipo fecha larga para explicar para que se comprenda lo que quiero explicar. Fecha larga implica que me aparezca el día de esta forma. Entonces quisiera colocarle solo días hábiles. ¿Cuáles son los días hábiles? De lunes a viernes, ¿verdad? Lo que se le conoce como la semana inglesa. Lo coloco de esta forma. Le voy a poner acá fecha larga para que puedan ver que van a desaparecer los sábados y los domingos. Le doy doble clic. Nuevamente me apoyo del comando que se activa y le pongo acá, mira, donde dicen rellenar días de la semana. Entonces acá lo que ha sucedido es que solamente me aparecen los días de la semana sin considerar sábado y domingo, como que quisiéramos hacer una planificación con los días laborales nada más, ¿verdad? Que son de lunes a viernes. Entonces acá he creado un correlativo con solo arrastrándole, dándole clic. Acá lo he creado con el comando, ¿verdad? Y dejando solo los días hábiles. Y acá puedo hacerlo con fórmula. Miren, 6 de 9, o sea, permite sumar fechas, Excel. Permite sumar fechas. ¿Cómo lo voy a hacer? Creo una fórmula. Es la fecha más 1 y él lo comienza a incrementar de 1 en 1. ¿De qué me sirve esto? Con la fórmula que yo lo puedo ir incrementando de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y puedo ir trabajando esta parte. ¿Preguntas acá? Trabajemos los correlativos con fecha. Una pregunta. ¿Sí? ¿Se le daba car de categoría y qué otra cosa? Solamente acá, ¿verdad? No se Solamente escucha bien. ponías car. Para sacarlo de las letras. Ponías la función car y entre paréntesis envolvías la celda. Así como se mira aquí arriba. ¿Lo logras ver? En la barra de fórmulas. En mayúscula. ¿Logras ver la barra de fórmulas? Ah, ya. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí. Pero dice error nombre. Ponele, en todo caso, ponele carácter. O sea, en vez de poner car, ponele carácter. Les voy a dar tiempo para trabajar porque creo que todavía están con esta función, ¿verdad? Aparte de la fecha. Trabajen esta más la fecha. En vez de car, ponele caracteres, ¿verdad? Okay. Porque para algunos la función se llama car y para otros se llama carácter.
¿Te funcionó? Sí. Bien. Entonces le voy a dar tiempo ahorita para que trabajen lo que están trabajando, la función car y lo de la fecha, ¿verdad? Que logre sacarla solo con arrastrarlo, días hábiles con comando y la fecha con comando o con fórmula. Pista. Veamos si podemos practicar lo de las fechas y la función car. Para sacar la minúscula me aparece otro valor. ¿Qué te parece? 57. ¿Cómo Y le si doy código entre paréntesis, que sería la 8? Siempre sería la función carácter, ¿verdad? por eso. Digamos de esta forma te tiene que quedar. Aquí puedes ver en la barra de fórmulas. En esta barra de fórmulas. Para me dice carácter, me aparecen dos veces lo de la paréntesis. Copia esto, ¿eh? Copia lo que aparece en la barra de fórmulas. Lo mismo, me error. Ah, pero ya. Bien. ¿Quién más se encuentra practicando?
Bien, voy a dar 2 minutos más, a ver si logran mandar evidencia de lo que están sacando. Bien, vamos a seguir. También vean, por ejemplo, si quisiera tener un incremento mensual, por ejemplo, que se pasara del 6 de septiembre al 6 de octubre y así sucesivamente, coloco la fecha, ¿verdad? Lo barro hacia abajo, lo arrastro con doble clic y acá le pongo que rellenemos por meses, o sea, es decir, que le demos una tendencia mensual. Y acá me está llenando que pasa de septiembre a octubre, noviembre, diciembre, y así sucesivamente hasta llegar a los N meses de N año, ¿verdad? Igual no puedo hacer que el incremento sea anual, 6 de septiembre al 23, le doy doble clic. Le doy relleno y aquí lo puedo tener como rellenos anuales. Así es decir, se pasa del 6 de septiembre del 23 hasta el 6 de septiembre del 24, hasta llegar al año 2039, ¿verdad? Que primero de esto ya estemos vivos ahí, como les digo. Falta ver cuando lleguen a Marte para que, a ver cómo mandan las naves, ¿verdad? Entonces acá tenemos cómo poder hacer un incremento de mes en mes, en fechas, y un incremento de año en año, siempre con datos fecha. Entonces, practiquemos esto de acá, ¿verdad? Practiquemos esto. Practiquemos el incremento mensual y anual. Una pregunta, ¿cómo era el comando para días hábiles? Días hábiles, lo seleccioné, ¿verdad? Digamos que lo. Acá lo tengo, pero acá lo corres o lo arrastras y te va a aparecer este botón. Entonces te vas a donde dice rellenar días de la semana. Ah, pero con comandos. O sea, ese es con el comando. Ah, okay. Digamos que el Gracias. botoncito ese se llama comando. Ah, okay. Muy bien. Y con ese mismo comando pueden sacar el incremento anual, mensual, lo mismo que aplicábamos con la serie, ¿verdad? Relleno de sin relleno, con relleno. Y la fecha días hábiles, yo veo que no le aparece a usted ahí. Este de acá. Aquí tenemos el incremento. Vean, solo de lunes a viernes. Y por ejemplo, se va de lunes a viernes. No, sí, pero yo tengo fecha días laborales. Días Yo veo que laborales. no le aparece.
Es que día laboral es lo mismo que días hábiles. Es con comando. Es con el comando, ajá. ¿Eh? Y ese que aparece dice hay que eliminarlo. Quizás me quedó alguna clase que ahí me quedó esa columna, pero si querés en una columna poner aquí la fecha con el incremento mensual y aquí a la derecha poner la fecha con el incremento anual. Así como lo tengo ahorita acá. De acuerdo. Eso lo que sucede es que en algunas versiones de Excel, cuando nosotros arrastramos los días, por ejemplo, si le pongo 6 de septiembre, me arrastra para abajo 6 de septiembre, 6 de septiembre, 6 de septiembre, ¿verdad? Entonces, pero aquí en mi computadora, quizás porque ya tiene un precedente de que se vaya incrementando en uno, hay algunas funciones de ese comando que quizás están como de más porque los hace por default ya Excel en la versión que yo tengo. Bien, vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Pónganme atención a esto. Imagínense que ustedes quisieran crear su propio formato. Por ejemplo, en una de las actividades que yo tengo, las clases no se llaman clases, sino que se llaman tutorías y asesorías. Cuando hago la planificación, son 16 tutorías en el transcurso del tiempo y son 16 asesorías en el periodo de tiempo que se analiza una materia o una temática. Entonces ya mis correlativos ya no dependen de un número, de una fecha, sino que, por ejemplo, los correlativos los lleno de esta forma, ¿ya? T1 y A1, o sea, donde la T significa tutoría y la A significa asesoría. Pero quiero que el 1 se vaya incrementando en T2, T3, T4, así sucesivamente, que significa tutoría 2, tutoría 3, y igual con la misma con la asesoría. Entonces, acá lo que voy a darle a Excel es la tendencia. ¿Cuál va a ser la tendencia? Como tiene una parte numérica, que me lo incremente, que me lo incremente en el número, pero la letra se mantenga, ¿verdad? Que no se va a pasar de la T a la letra siguiente que sigue. Entonces lo arrastro y acá vamos teniendo un incremento de T1 a T2, de A2 a A3, así sucesivamente, pero siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Revise lo que les está arrojando Excel, porque hasta el momento, vean, acá tengo un dato, miren, no sé por qué Excel hace esto. Digamos que se pasa de T1 a A1, de T2 a T3 y así sucesivamente, pero cuando llega aquí, vuelve a reiniciar las T. Entonces basta con volverlo a arrastrar. Y ahora sí, ya tengo, bueno, aquí está trabajando distinto todavía. Ya tengo el incremento de un formato como personalizado, ¿sí? Como un formato como personalizado. Aquí tengo del 1 a T2, T3. Entonces estoy teniendo un formato que en este caso nosotros lo estamos personalizando, ¿verdad? Nosotros lo estamos personalizando. Practiquen eso ahorita.
Y ya por último, sí, ya para terminar, ya para terminar el último paso, tenemos todo esto en una herramienta. Resumen, si ustedes se van al menú modificar, al submenú modificar, ¿verdad? Inicio, modificar, y se van acá donde dice rellenar, acá vamos a encontrar un menú que se llama series. Entonces acá me dice crear series en filas, en columnas, me habla si lo quiero el incremento de manera lineal, ¿verdad? Lineal significa de que va a tener un incremento de uno en uno, o sea, un incremento constante, o sea, ya sea de uno en uno, dos en dos, pero todos van a ir incrementando de esa forma. Geométricamente me habla de una función geométrica, la otra cronológica, según fecha, ¿verdad? Y autorrelleno. Sería, digamos, como una tarea que busquen cómo se comporta el incremento geométrico. Entonces, cuando le doy lineal y le digo la columna, aquí le voy a decir el límite. Digamos, quiero que se incremente de 7 en 7 hasta un límite de 145, por ejemplo. O sea, hasta llegar al número 145. Al darle a aceptar, vean, se ha ido incrementando de 7 en 7 y ha llegado hasta el 141. ¿Por qué? Porque le dijimos que acá le hemos dicho hasta el 147, ¿verdad? Digamos que sería más 7, hasta el 148 le vamos a poner ahora. Para que vean que el incremento se dio hasta el correlativo 148, de 7 en 7 hasta el 148. En columna. Y ahora sí, vean, ha llegado hasta acá, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener un poquito más de, como de cuidado, porque si lo incrementamos, tenemos que saber, por ejemplo, digamos, aquí ya se me salió de la tabla, incluso me pude haber borrado ahí algún total, ¿verdad? Entonces, si tengo, ¿cuántos espacios tengo? Tengo 17 espacios y lo quiero incrementar de 7 en 7, sería de ponerle hasta el 113. Entonces, sería series que se incremente la columna de 7 en 7 hasta llegar al 113 y le doy a aceptar. Y acá me lo he dejado hasta el 113. Lo voy a borrar para que se vean. Lo voy a borrar y volver a hacer para que se vean. Solo que tengan cuidado, ¿verdad? Tengo que poner primero ya, o sea, antes de llamar la función series o series, ya tengo que tener un dato, o sea, por dónde voy a comenzar, que es el 1. Le doy clic a donde tengo el primer dato, luego me voy a series. Le digo que de 7 en 7 y que lo incremente hasta llegar al correlativo 113. Le doy a aceptar, perdón, aquí me lo hizo como fila. Sí, tiene que ser acá, ¿verdad? Columna, 7 en 7, 113, y le doy a aceptar. Y tengo esta parte. Probemos la función geométrica para ver qué me arroja. Serie geométrica, le voy a decir que de 5 en 5, no le voy a poner límite. Entonces tengo que ponerle límite de 5 en 5 hasta llegar al 150. Vean, me ha llegado hasta acá porque ha llegado hasta acá porque el 150 ya. A ver, vean lo que está haciendo. Miren, vean la función geométrica. La función geométrica lo que está haciendo es multiplicar. Miren, incrementa en 5, ¿verdad? 5 por 1, 5. 5 por 5, 25. 25 por 25, 125. Y como le había puesto hasta 150, ya no me lo incrementó. Entonces la función geométrica es un crecimiento en una multiplicación, ¿verdad? Y en cambio la función lineal es el crecimiento en base a un mismo número de manera constante en todos los números, ¿verdad?
Por ejemplo, voy a borrar esta serie y le voy a decir que lo quiero hacer una serie de manera columna geométrica, que el incremento sea una multiplicación de 2 en 2. Voy a ver si alcanzo a llegar hasta el 100, le voy a aceptar y acá está, miren, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿verdad? 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. ¿Por qué ya no sigue? Porque 60. 64 por 2 es 128. Y yo le puse el paro en 120. En 100, perdón. En 100. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha logrado ver? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces repito, ¿verdad? Utilizar la serie de Arduino. La lineal viene incremento de un dato constante y la geométrica viene en un dato que lo va multiplicando. Si yo le pongo un incremento de 2, lo que va a hacer es multiplicar el dato anterior por 2 y así va a ir incrementando la serie. ¿Preguntas por el momento? Antes de No, irnos, todo bien. perfecto. Antes de irnos voy a capturar voy a capturar la imagen. Por favor, me activen las cámaras. Solo un minuto. Porque el Safor ya está pidiendo de manera obligatoria la cámara. ¿Cómo estamos los demás? Francisco, Damaris, Jaime, Alma, Melisas, Norma. Bueno. Bueno, a la cuenta de tres, para que pongan ahí su mejor pose, su mejor sonrisa, a la cuenta de tres, tomo la foto. Una. Dos, tres. Estamos ya. Bien, perfecto. Quedamos listos con esto. Entonces ya les mando la foto al WhatsApp. Entonces nos quedamos hasta acá. Primero Dios, nos vemos el día de mañana. Mañana llegamos a la clase 14. Avancen con la plataforma aquellos que no han avanzado. Ya estamos casi a la tres cuartas partes del curso. Pasen una feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, comparte la foto, gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.